PEGI 18. ¿Napoleón? No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario. Aunque la capucha te da un toque siniestro, si me lo permites. Pero no estoy aquí, oficialmente al menos. Pero, ¿cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey? Bueno, hay muchas razones por las que Assassin's Creed puede ser un juego que disfrute muchísima gente y que puede ser el juego favorito, ¿no? En mi caso particular, te diré que yo siempre he defendido que la cultura y el entretenimiento son dos palabras que pueden ir unidas en una misma frase. Y a mí, personalmente, es lo que me llamó muy mucho de Assassin's Creed y creo que se desmarca de todos los demás juegos, ¿no? Puedes jugar, puedes aprender y no solo eso, sino que encima puedes involucrarte en esa toma de decisiones que pueden cambiar la historia de la humanidad. Creo que uno de los éxitos también de la saga insiste en que tú puedes jugar, puedes hacer el modo historia, no solo te puedes entretener, sino puedes aprender muchísimo. Creo que el gran titular para esta nueva entrega de Assassin's Creed es que es completamente un juego de nueva generación. Vamos a ver muchísimos cambios, vamos a ver la ciudad más grande jamás vista en un videojuego, gráficos, el modo cooperativo, que es algo que también pedía gritos los fans de Assassin's Creed, poder jugar con los amigos, ¿no? Y muchas sorpresas, lógicamente, en el giro argumental. La revolución del juego creo que no solo se va a ver en los nuevos movimientos, nuevo sistema de lucha, sino también en la personalización del jugador. Creo que lo que podemos esperar de Arnaud es lo que podemos esperar de todos los asesinos, ¿no? De todos los protagonistas de los juegos. Y es algo con lo que nos sentimos identificados, sobre todo en un periodo que estamos viviendo ahora, que es sobre todo el sentido de la justicia que tiene cada protagonista. Y creo que ahora más que nunca en la Revolución Francesa tiene que haber mucha justicia. Pues fíjate, cuando me llamaron me dijeron, oye, ¿te apetece hacer de Napoleón? ¿Para qué negarlo? Llevaba mucho tiempo detrás de involucrarme muy personalmente en un juego de Assassin's Creed, ya que es mi saga favorita, y cuando me dijeron tardé 0,1 en decir, sí, quiero. Tengo que decir que la experiencia como dolor que tenía era doblarme a mí mismo en algún momento determinado, algún programa televisivo, ¿no? Y esto es muy, muy diferente. Ver a ese Napoleón casi arrogante, decidido, luchador y tú tener que estar a la altura. Si lees lo que escribe, aparte de las biografías, te puedes hacer una idea muy, muy, muy global de lo que ese personaje quiere encarnar y cómo quiere pasar a la historia, cuál quiere que sea su legado. ¿Qué puede hacer o qué puede ser Napoleón en la historia, ¿no? Pues quizá pueda ayudar a Arnaud como un asesino, o quizá pueda traicionarle como un templario. Pero no sé, yo creo que nunca debemos olvidar que en este juego nada es verdad, todo está permitido. Entonces yo creo que hubiese sido un campesino en Móstoles, en 1808, levantándome, no en armas, pero sí en azadas, ¿no? La pregunta ofende, por favor. Los mostoleños hubiesen sido todos assassins, seguro. Pues un saludo a toda la comunidad de Assassin's Creed. Gracias por el cariño que me venís brindando desde hace un año para acá. Espero que disfrutéis con esta nueva entrega, que disfrutéis con Arnaud, que disfrutéis sobre todo con Napoleón y recordad que nada es verdad, todo está permitido, ¿eh? Nos vemos.